Perdón, emprendedores, emprendedoras. Buenas noches. Estoy programando la plancha. Esto es para mostrarles la sublimación en cojines. El tema de hoy es para homenajear al papá. Ya está próximo, pero hay que irse preparando. En esta ocasión tengo dos diseños. Espero que sean de su agrado. Voy a esperar a que llegue la temperatura a la plancha, pero este tiempo para poder colocar el diseño, para poder centrarlo. Un segundo, por favor. Voy a utilizar las tijeras para poder quitar las puntas en el diseño, para no correr el riesgo de que haya manchas en él. Recuerden que es muy común. Entonces, aunque ya lo tengo a la medida, aunque ya lo había cortado, le voy a retirar las esquinas. Este diseño rebasa el tamaño de nuestras hojas, tamaño carta y tamaño A4. Entonces, al rebasarlo, pues hubo necesidad de hacerlo en dos hojas para poder cubrir a la perfección el cojín. Bien, una vez que ya está centrado, siempre es recomendable usar la cinta térmica, pero aquí por el tamaño no va a haber necesidad. No se va a mover, al menos que ustedes por algún descuido, pues lo muevan. Ahí está. Perfecto. Recuerden que el cojín siempre trae el cierre expuesto. Entonces, lo que necesitamos es sacarlo del área de la plancha, para que no haya ningún problema. Tal vez se pudiera pensar que no va a pasar nada por bajar nuestra plancha y que esté el cierre dentro de ella. Pero sí, sí pasa. Sí afecta, sí
sí puede perjudicar nuestro diseño. Entonces no nos arriesgamos, lo sacamos del área de la plancha. Y listo. Este neopreno, se atrevería uno a pensar que con el cierre y la presión de la plancha, pues esto lo amortigua. Pero aquí es donde podemos poner un punto en contra que afecte nuestro neopreno, que lo vaya a romper, que lo vaya a perforar en algún momento. No tanto que sea el calor, sino la presión de la plancha sobre el neopreno puede ocasionar ese accidente. Aquí vamos a hacer lo mismo. Este diseño está en vertical. Voy igual a retirar las esquinas. Muchas veces no es visible el que tuviera una mancha en nuestro papel. Entonces, para no confiarnos, utilizamos las tijeras. Bien, ya está listo. Estuve por curiosidad buscando si la fecha del Día del Padre es igual como aquí en México, en todos los demás países del mundo. Un dato curioso es de que España, Bolivia y Ucrania sí aparecen con una fecha muy diferente. No recuerdo bien, pero creo que es el 13 de marzo. Y en los demás países y en Europa, en Estados Unidos, pues sí, es el tercer domingo del mes de junio. Es un dato que, le repito, para mí me ganó la curiosidad y dije, bueno, voy a buscarlo, voy a ver. Si tenemos de alguna manera, que si teníamos la misma fecha. Ya comprobé que no y y les paso el dato. A veces es bueno es un detalle que podríamos no tener la atención de buscarlo, ¿no? Pero pues es un buen tema. Pues bien, estos días los diseños que les voy a mostrar pues obviamente van a ser en homenaje al Día del Padre. Bueno, aquí sí voy a ocupar un poco de cinta. Les voy a explicar por qué. El diseño está muy justo y puedo correr el riesgo de que se nos mueva. Entonces, más vale prevenir que lamentar. Y
Listo. Siempre en nuestra cinta térmica nos va a resolver ese problema cuando nuestro diseño esté muy justo a la medida, al tamaño de nuestro cojín, pues vamos a ponerle la cinta. Aquí hice un cambio porque a pesar de que el diseño va en posición vertical, pues este cojín estaba muy rebasada la medida. Aquí va a quedar muy bien. Ahora lo vamos a ver. Les voy a comentar también que el relleno para el cojín, aquí en México, tenemos varios rellenos. Les doy algunos nombres. Delcron, que en este caso es el que vamos a utilizar ahora. Borra, o la espuma, como este. Guata, poliestireno. Algunas personas confunden los nombres. Pero les repito, esos son los más comunes aquí en la República Mexicana. Bien. Retiré el papel. Le voy a quitar un poco de temperatura a nuestro cojín, porque la verdad es que sí sale muy caliente nuestros sustratos, nuestras telas de la plancha. Aquí ya lo puedo agarrar sin ningún problema y se los muestro. Espero que les guste el diseño, está muy simpático. Siempre es bueno poder hacer para los clientes diseños que sean agradables. Hay muchos diseños en internet que nos pueden ayudar para sacar adelante nuestro trabajo. Voy a darle una planchada a este cojín porque le aparecieron algunas arrugas. Recuerden, son 4 o 5 segundos. Sin problema podemos confiar en que con ese tiempo es suficiente para quitarle las arrugas y la humedad que se pueda presentar. Bien. Centramos. Mandamos a planchar. Bien, está bien centrado y nos va a permitir que este margen en blanco, al momento de utilizar nuestro relleno, nos permita seguir viendo el diseño al 100%. Hay ocasiones que nos vamos hasta el extremo de cada una de las orillas de nuestra tela, y eso ya no nos permite observar el diseño al 100%. ¿Esto por qué es? Pues porque nuestro relleno también tiene cierto volumen. Este es un relleno de un
de un cojín que ya tenía yo aquí listo. Por eso ya tiene hasta la forma. Pero originalmente nuestro relleno, en este caso el velcro, viene así. Entonces nosotros vamos a rellenar nuestro cojín así. Obviamente con el uso pues va a tomar la forma del cojín. Como ven, aquí me apoyo con el cúter para retirar nuestro papel sublimación. Y igual le quitamos un poco de temperatura a nuestra tela. Bien. Aquí está. Solo voy a mostrarles. Miren, doblé el tamaño del velcro. Que nos permita entrar sin problema. En esta medida de tela se tienen contemplado 250 gramos de relleno, pero realmente eso lo deciden ustedes. Pues aquí lo que les explicaba. Aquí se puede apreciar el diseño al 100%. Porque el margen que le dejamos al diseño no le gana al relleno. Entonces podemos apreciarlo al 100%. Pues bien. Pues espero les haya gustado. Y voy a hacer lo mismo aquí con este cojín. Rellenarlo. Ya está listo para entregarlo. El tema de festejando a papá, pues nos va a durar unos días. Espero que los diseños sean de su agrado. Y por su atención, mil gracias. Les voy a dejar mi número de contacto. Estoy en Metepec, Estado de México. Y mi número es 722. 149-4241. Pues bien, por su atención, permítanme, déjenme agarrarlo bien. Ya está. Por su atención, mil gracias.